Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento que esté viendo este video. ¿Bien? Ok. Ok, vamos a hacer una cosa. Eh, en el video de hoy tenía contestarle, en este caso, aprovechando que esta persona, eh, Jeremy Gamer, me hizo una pregunta. Ya estamos hablando un poco, contigo un poquito más o menos, pero bueno. Mm, quería comentarle más o menos desde mi punto de vista, explicando, obviamente, punto por punto, por qué, ¿cuál sería la diferencia entre, en principio, vamos a hacer... Responder dos cosas. si ¿Hay diferencia jugar en un televisor y un monitor con respecto a las fps? O eh, aquí la, la pregunta es, <coughs> si me cambio a monitor, suben las fps, bien? Y la siguiente es, en este caso, es eh, vamos a eh, hacer una diferencia entre resolución, o sea, subir la resolución, o en este caso, tener más fps en el, ju en el juego, bien? ¿Qué es lo que nos convendría más? Bien, que es de ojo, siempre desde mi punto de vista. Bien. En este caso, vamos a tomar el. el vamos a tener en cuenta el hardware en particular. Esta persona tiene un 43 53, 70 y una 1650 Super. Bien, digamos de esa forma. Si tú tenés un, un hardware que está pensado para jugar en baja resolución o en una resolución media, bien, porque la 1650 Super es una gráfica que está pensada enfocada mayormente a 1080p bien eh, o a 1080p a 60 cuadros o a más de 60 cuadros bien y vamos a ver en este caso eh, vamos a notar hablar de la diferencia entre un televisor y un monitor para jugar bien o en realidad para usar un computadora en general bien entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a explicar eh, para qué se utiliza un monitor para qué se utiliza un televisor y después ya vamos a meternos en explicar eh, si te vale la pena tener dos monitores, ¿bien? o tener uno solo. Bien. Eh, ¿Y qué tendría qué debería tener ese único monitor? Eh, con respecto a los otros dos. Bien. Bien. Eh, em, empezamos por, por lo, lo primero. Bien, un televisor. Los televisores están pensados mayormente para obtener, para reproducir contenido multimedia. Bien, o sea un televisor está enfocado en ver televisión, en este caso TT, o en este caso o, o ver televisión de aire. Bien, ver ca cable, o en este caso para ver contenido multimedia. En este caso, si tú podías ponerle, no sé, un Chromecast o ponerle un Smart TV o lo que sea. Bien, tenemos que tener en cuenta en, en principio que ese tipo de contenido. Eh, no suele estar en una resolución, eh, no, perdón, no suele estar en, en una, can, una alta cantidad de cuadros. En principio, eso sería la primera aplicación. Y además, que el televisor de posible hace algo que se llama interpolación, que es eh, en base a los cuadros, bien, cuando haces un, haces un escalado, cuando estás escalando de tamaño, eh, hace una interpolación y en este caso, muchas veces lo que hace es adivinar en base a los, a los cuadros. Aledaños, adivinar de cómo tendría que ser es, ese cuadro, ¿bien? Entonces, eso particularmente pasa cuando tú tenés, esto lo puedes montar muy, muy fácil cuando tú pones un video de baja calidad en una televisión con respecto a ponerlo en un monitor, ¿bien? Eh, cuando tú lo pones en un televisor, vas a notar que la imagen, si tú lo pones no sé, en 480p, un video en 480p, eh, se va a rellenar, mmm, vas a tener los colores Vas a tener buenos colores y todo. Y no vas a notar mucho la, la, la baja calidad. No se va a notar. Si, o sea, obviamente, está muy muy mala calidad, sí se va a notar. Pero si tenés una calidad más o menos decente. No se va a notar. Ahora, ¿pones ese mismo video en, en una, tele, una computadora? No. Porque la computadora lo que va a hacer es. Va. No va a ser un rescalado. No va a ser una interpolación. Sino lo que va a hacer es simplemente. Va a producir la misma, el mismo contenido. Pero. En un tamaño más grande, nada más. Bien. También además yo le digo particularmente, entonces es que la televisión, lo que es el cine, lo que es la televisión, ¿bien? El cine por lo general se, se grababa 24 cuadros siempre. Incluso hasta hoy sigue sí, sí, haciendo lo mismo. 23.1, 25, 24, o cosas por el estilo. Y lo que es la televisión, ¿bien? Por una cuestión de las cámaras, y por ya, a día de hoy ya, no, no solo por una cuestión de las cámaras, sino por ya por una cuestión de. de que ya se ha hecho un... Se ha convertido ya en un, en un estándar. Lo que es la televisión se graba a 48 cuadros. Bien. Las novelas, los noticieros, ese tipo de cosas se hacen a 48 cuadros. Así 48 FPS. Bien. En la televisión, tú no vas a ver un programa de televisión que esté a 60 cuadros. No vas a ver una película que esté a 60 cuadros. Bien. Entonces, los televisores en sí mismos están pensados para trabajar a bajas frecuencias. O en este caso, a baja cantidad de hercios. En este caso, a baja cantidad de FPS. Bien. Eh, incluso particularmente, por ejemplo, aquí en el WLTT, eh, lo que es la televisión digital, bien, está en 1080p, perdón, 1080i y a 50 cuadros, no está a 60 cuadros. Ya le digo, ¿por qué? Porque el contenido está en 48 Hz o a 24 Hz. Bien, no llega. O sea, la televisión, tú en la televisión no llegas a ver 60 cuadros, nunca. Bien. Por lo tanto, ese televisor no está preparado para correr 60 cuadros. Bien. Eh, no, no, no vas a ver nunca 60 cuadros, porque ya digo, por, mismo por la interpolación que va a hacer de la información, o incluso también la corrección de colores que va a ser, tú nunca vas a estar viendo realmente 60 Hz. Bien, en cambio, un monitor, un monitor sí está pensado para, para a diferencia de un televisor que está pensado para contenido ya pregrabado, un monitor está pensado mayormente para contenido en tiempo real. Cuando yo estoy mostrando un video, es contenido pregrabado. Porque cuando yo estoy jugando un videojuego, eso es contenido en tiempo real. Se procesa en la gráfica, y en este caso en el procesador y en la gráfica, y se muestra directamente el monitor. Un monitor, monitor sí está pensado para trabajar en tiempo real. Bien, y en un, tú en un televisor, un monitor vas a estar jugando. Si estás a 60 cuadros, vas a estar viendo 60 cuadros. Bien. Eh, si vos, perdón, si el monitor es de 60 cuadros, tú vas a estar viendo 60 cuadros, ¿bien? Por pues eso, en principio, no es que vayas a tener más cuadros, porque realmente lo que, lo que vas a tener más cuadros es si cambias la configuración gráfica, o en este caso, si modificaras los parámetros, o en este caso, si cambiaras el procesador de la gráfica. Pero la percepción, desde tu punto de vista, o sea, desde el punto de vista del observador, la percepción va a ser de que... A 60 cuadros, jugando 60 cuadros en un monitor con, con respecto a jugar a 60 cuadros en un televisor, tú vas a notar otra fluidez y vas a, vas a notar un tiempo de retraso menor. ¿Bien? Porque los monitores suelen tener tiempo de retraso muy bajo con respecto a un televisor. Lo que ya digo, el detalle es que el monitor al televisor no le importa. Al televisor no le importa que tanto tiempo de retraso tenga la información con respecto a lo que estás viendo. ¿Bien? Porque es un video, es algo que ya está grabado. ¿Bien? O sea, ya está pregrabado. Entonces, el tiempo de respuesta no va a ¿Bien? No importa. El tiempo de respuesta no importa. ¿Bien? No... no a ellos, al televisor no le afecta el tiempo de respuesta. ¿Bien? Ya digo, entonces el televisor suele procesar la, la imagen, cosa que el monitor no. ¿Bien? Si tú quieres procesar la imagen en un monitor, perdón, en una computadora, tenés que procesarlo a través de... Eh, a través del ya digo, a través de ajustes en no sé, en los programas, pero no, el monitor como tal no procesa la imagen, simplemente la reproduce. Bien, Eso son son líneas generales, no, no es tan así, pero bueno, digamos la forma. En general, solamente reproduce la información y no la, no la procesa. ¿Bien? Entonces, vas a notar la diferencia. Si bien no vas a tener más cuadros, no vas a tener más cuadros en un monitor, lo que tu percepción. Como usuario, es que los tiempos de respuesta va a ser un poco más rápido y te va a dar la impresión de que vas a tener más fluidez en el movimiento. Entonces, en, en la práctica, sí. En la práctica, vas a tener más cuadros. O por lo menos, eso es lo que vas a percibir tú. Lo que vas a percibir. ¿Bien? Con respecto a la segunda parte, entonces, para jugar, elegimos un monitor o un televisor. También tenemos que enterarnos, en este caso lo que es la resolución y la distancia. ¿Bien? Tendríamos que explicar la distancia del de monitor. Bien, la distancia hacia el monitor o hacia el televisor. El monitor, por lo general, nosotros estamos en a menos de un metro. A una menos de un metro de distancia del monitor. En cambio, la televisión, por lo general, está pensada para que tú estés a dos metros o más. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Un televisor 1080p va a ser 32 pulgadas. Si tú encontras un monitor de 24 pulgadas, seguramente va a ser 720p. O un poquito más grande, capaz, no sé. Pero bueno, 30p es lo normal, lo estándar. Y un monitor de 22 pulgadas va a ser 1080p. Un monitor de 22 pulgadas, 24 pulgadas. Ya un monitor de 32 pulgadas, que los hay, ya va a ser 1440p o 2160p. El mal llamado 4K. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando a una distancia mucho más corta. Bien, entonces, si yo me acerco mucho a un monitor, ¿qué es lo que pasa? Si yo me acerco mucho a un televisor. 1080p que es de 34 pulgadas 32 pulgadas vas a ver que vas a notar los defectos en la imagen cosa que no notaría si tuvieras la distancia correcta bien entonces cuando usas un televisor como un monitor pasa a eso que tu percepción de es que los colores son feos y que la imagen se ve fea es por eso es porque tienes una baja densidad de píxeles a la distancia comparada con la distancia que tú lo estás viendo normalmente tienes un monitor Estarías viendo 1080p, lo estarías viendo en un monitor en, con eh, una resolución mucho más grande. ¿Bien? 1080p en, en un perdón en, en un monitor más pequeño. ¿Bien? Monitor 1080p son 24 pulgadas, 22, 20, 22 pulgadas, 24 como mucho. Y un monitor. Y un televisor, en cambio, son 3.10 pulgadas. ¿Por qué? Por la distancia a que tú estás. ¿Bien? Y si no, una, otra que te diría sería poner un televisor, pero ponerte a más de 2 metros. Lo cual no es muy, muy normal, ¿bien? Básicamente no te daría ni el mouse ni el teclado, la distancia del mouse ni el teclado, de los cables del mouse y el teclado, para estar a dos metros del, del televisor, para jugar, ¿bien? Y ya vamos con la segunda parte, que sería... Eh, eh, ¿Por qué? Yo pienso que a ti lo que te vendría más que tener dos monitores, sería comprar un monitor bueno, ¿bien? Tú tenés, partamos la base que tú tenés una i650 Super es una gráfica que está digo, enfocada mayormente a 1080p podría jugar a 1080p a más de 60 cuadros sin ningún problema dependiendo del juego los juegos más pesados quizás no pero a muchos juegos otros juegos siendo sin sac sacando las AAA actuales la mayoría de los juegos podría jugar a más de 60 cuadros bien entonces eh, ¿cuál, es, cuál, es, cuál sería para mí la mejor, mejor opción al tener una gráfica en Nvidia que tiene soporte para G-Sync yo lo que te diría en este caso es que te comprarás un monitor que soporte G-Sync. ¿Bien? Un monitor de 1080p, de una resolución 1080p, con 75 Hz o 120 Hz. ¿Bien? ¿Por qué de 120 Hz o 75 Hz? Porque el Nvidia tiene una, una característica que se llama G-Sync, que es una sincronización adaptativa. ¿Bien? Que es que Acorde a la, a, la, a la cantidad de cuadros que salgan de tu gráfica, es la cantidad de cuadros que vas a tener, se van a reflejar en el monitor. Bien, Si tú estás jugando a 60 cuadros, se van a, se van a ver 60 cuadros en el monitor. Si estás jugando a 75 cuadros, se van a ver 75. Si estás jugando a 81, se van a ver 81. Es más, si estás jugando y ahora tenés 81 y dentro de 3 segundos tenés 83, se van a ver 81 y después se van a ver 83. ¿Se entiende? Es adaptativo. Va a ir fluctuando acorde al, al movimiento. O sea, se van a ir moviendo los cuadros y tú vas a ver que. O sea, tú no vas a ver, sino que vas a percibir más que nada que los cuadros van. Va, vas a ver de forma mucho más fluida. Incluso cuando a 60 cuadros, ¿bien? Si estás jugando a 60 cuadros y en algún momento tenés alguna caída o alguna subida, ¿bien? En algún momento pasás de 45 a. No sé, a 52, a 63, incluso cuando a, a menos de cuadros vas a notar la diferencia. Bien, yo en mi caso, por ejemplo, eh, les puedo dar la, la, la opción de que yo tuve jugando. Estuve jugando unos días. Varios días, de hecho, con un monitor de 75 Hz. Bien, un monitor que era resolución 1280 por 1024. Y era 75 Hz. Y ese monitor. Yo no cambio nada O sea. Ahora que estoy con mi monitor que es 60 Hz, lo extraño, básicamente lo extraño porque estaba jugando a juegos como por ejemplo Fantasy Strike, que es un juego de pelea, estoy jugando a 65 Hz y la fluidez del movimiento del personaje, los enemigos, incluso el movimiento de la cámara a 65 Hz, bien, utilizando en este caso la sincronización vertical porque ese monitor no tenía Freezing o Seizing. Utilizando en este caso la sincronización vertical a 75 Hz, la diferencia yo noté de, 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 de jugar a 60 cuadros o a 75 cuadros es abismal. Los movimientos ya le digo, el movimiento se ve mucho más fluido eh, y la cámara se ve mucho. La, la cámara, eh, o sea, la cámara es mucho más smooth, como ¿no? vamos a decir, un, un movimiento mucho más suavizado. Yo ahora juego a 60 cuadros y como que noto que el movimiento de la cámara es como más tosco. ¿Bien? Estamos hablando de un salto de 60 a 65. Yo ya noté la diferencia, de 60 a 65. Así que supongo yo que un salto a, a jugar a 120 o 144 Hz, capaz que no sea tan, tanto la diferencia entre 60 y 75 que saltar a 60, 65 a 100. Pero bueno, debe haber una mejora. ¿Bien? Eh, y sí, yo noto, se, se nota la diferencia de jugar a más cuadros. ¿Bien? Pero más allá de eso también tenemos que tener en cuenta que tú tenés un monitor, que el monitor tuyo, perdón, tu gráfica eh, no, no está pensada para, para altas resoluciones. Y si tú me decís que vas a comprarte dos monitores, tú al momento de comprarte dos monitores, vas a tener una resolución más grande. Bien. Si tú tenés un solo monitor, 1080p, sería una resolución de 1920 x 1080 Pero cuando tú te pongas el segundo monitor, vas a tener una resolución de 3.400. Perdón. 3.840. Por 1080, es una resolución mucho más grande en este caso que 1080p. Tienes una, una resolución horizontal más larga, bien, y por lo tanto, en este caso, la resolución es más grande, básicamente. Vas a tener que, la gráfica va a tener que dibujar mucho más, mucho más, eh, en este caso, va a tener una visión panorámica mucho más, más grande, pero además. Vas a estar forzando mucho más a la gráfica. Y eso lo que va a hacer es que, si tú normalmente Jugas a 1080p, a 60 cuadros, muy, muy justito, ¿bien? Cuando ampliaste básicamente el, la resolución, vas a tener una, una caída de cuadros. El mismo juego que antes jugabas a 60 cuadros, ahora lo vas a jugar a 30 o 45, ¿bien? Y los juegos que vas a... Eh, podías jugar a más de 60 cuadros, los vas a jugar a 60 cuadros o incluso un poquito menos, ¿bien? Entonces, entonces, yo lo que te diría, lo que te recomendaría particularmente es, entre comprar dos monitores, a 1080p, o tener dos monitores, yo, ya, yo compraría un monitor bueno, con, que se puede jugar a más de cien, a, a 120 cuadros, ponele, en este caso tenga la opción de g Esta sincronización es adaptativa. ¿bien? Esto de con, mostrar cuadros fuera adaptativa. Bien, o sea, nos vemos a la próxima, hasta luego, hasta luego.